Fernanda Tinoco, voluntaria de jóvenes ambientalistas, dijo que recientemente han realizado una jornada de recolección para concientizar a la población de no botar basura en las calles. Nosotros como organización jóvenes ambientalistas, todos estos 9 meses que van del año hemos estado efectuando jornadas de limpieza en las costas, en algunas calles de Managua. En esta ocasión nos dimos cita pues, en lo que fue el sector de la Rotonda del Periodista y unos metros a sus alrededores. En esta ocasión nos acompañaron alrededor de 30 voluntarios. Hicimos el recorrido pues, con las debidas precauciones, utilizando guantes de protección, con saco. En esta ocasión recolectamos 254 libras de desecho. Pues los materiales que más logramos recolectar fueron plástico, aluminio. Algo sí muy importante que me gustaría mencionar es que recolectamos muchos envoltorios de comida, artículos de uso personal, plástico, como había mencionado. Esos fueron algunos de los desechos que más encontramos. Es importante, consideramos a lo largo de esta jornada, la mayor enseñanza que nos hemos llevado es que necesitamos una mayor conciencia, una mayor educación ambiental. También hace falta o se necesita más depósitos de basura en las calles. Las jornadas de limpieza pues, se hacen con ese objetivo de crear conciencia, de que la gente también vea que hay jóvenes involucrados que les importa y que quieren aportar al medio ambiente de esa manera. Tinoco asegura que más jóvenes pueden unirse a esta iniciativa. En lo que va del año, Jóvenes Ambientalistas ha realizado 6 jornadas de limpieza. Como jóvenes ambientalistas siempre estamos organizando jornadas y actividades para que la sociedad se involucre. Nosotros hacemos el llamado, la invitación siempre está abierta a que se involucren en nuestras actividades, en jornadas de limpieza en las costas incluso. Sobre todo, pues ese es nuestro principal objetivo, nuestro principal motor, crear ambientes donde se propicie la educación ambiental, donde haya acciones como estas de limpieza en las calles, y también motivamos a las personas que están desde sus casas, también pueden realizar en acciones para, pues, para plantear la fecha tal vez en el siguiente mes, en lo que octubre y noviembre, que sería el cierre de las jornadas de limpieza. Hemos realizado alrededor de 6 jornadas de limpieza en el año, y hemos recolectado bastantes materiales que han sido llevados a puntos de transferencia y otra parte que han sido donados a los recicladores de base. El material que ya hemos seleccionado de las jornadas, pues se les llega a los recicladores de base y de esa manera contribuimos también a ello y a volver a hacer el proceso de reciclaje, la selección, la separación y pues la venta para nuevos materiales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.